El gobierno regional de Lima hace noticia de escándalo nuevamente. Esta vez le tocó al director regional de turismo, Wilber Trujillano Alcalá, quien volcó aparatosamente una camioneta oficial de placa EGJ531 a la altura del kilómetro 97 de la Panamericana Norte, cerca al puesto policial de Atillo en la jurisdicción de Chancay, provincia de Huaral. Según las informaciones, Trujillano Alcalá, de 31 años de edad, retornaba junto a sus trabajadores Elio Murillo Reinate, de 35 años, y Juan Pablo Barba, este último hijo del burgomaestre provincial. Juntos retornaban de Huaral hacia Huacho. Al parecer intentaron pasar un camión, pero perdieron el control del vehículo, dándose varias vueltas de campana. Lo curioso del hecho es que el accidente ocurrió cerca a las 2 de la madrugada de este domingo. No se conocía de alguna actividad programada. Y lo peor de todo es que la camioneta no era conducida por el chofer asignado. Se conoce también que los ocupantes habrían ingerido licor hasta altas horas de la noche. El mismo funcionario regional publicaba en su cuenta de Facebook fotografías con pisco sobre la mesa e incluso interactuaba con sus amigos invitándolos a beber licor. Todo ello minutos antes del accidente. Lo raro de este hecho es que no se realizó el dosaje etílico en su momento, esperando más de 5 horas de haber ocurrido el suceso. Elio Murillo y Wilber Trujillano fueron dados de alta, pero quien llevó la peor parte fue el hijo de Humberto Barba, Juan Pablo Barba, quien será intervenido quirúrgicamente, pues presenta una fractura a la altura de la clavícula. Cabe señalar que este es el segundo director del gobierno regional de Lima a quien se le acusa de accidentar su vehículo en aparente estado etílico. El primero fue César Zapata, director de producción, el mismo que dejó a 2 personas heridas y sin atender. Se hace necesaria la intervención de la máxima autoridad regional para evitar el uso indebido de vehículos oficiales y en estado etílico que terminan enlodando su gestión.